En el siguiente instructivo podrás reconocer el registro de atención del menor de 2 meses a 5 años. Este formulario se puede descargar de Internet en la página del Ministerio de Salud. Es importante conocer cómo se diligencia porque nos permite hacer una buena valoración y clasificación de las enfermedades prevalentes de la infancia. Ahora sigue el paso a paso. El formulario tiene 3 partes principales. La primera parte es de datos de identificación, motivo de consulta y antecedentes patológicos. Tenga en cuenta que todos los espacios deben ser diligenciados en su totalidad y en caso de no obtener la información precisa, debe escribir una observación de por qué esos datos no fueron recolectados. En esta primera parte, el ítem edad, es importante determinarla en años y meses porque las gráficas de peso, talla versus edad, vienen en años y meses para mayor precisión del diagnóstico de crecimiento. En la segunda parte del formulario, encontramos una parte de evaluación y una de clasificación que va desde verificar que existen signos de peligro hasta evaluar la alimentación. Tenga en cuenta que al realizar las preguntas al cuidador del niño o niña, debe ser preciso, claro y no omita información en el formulario. Recuerde llenar las casillas con X o chulos. En el apartado de signos y síntomas que puede presentar el niño, debe encerrarlo en un círculo. Igualmente, se debe diligenciar todos los apartados que hacen referencias a las enfermedades con círculos o X. Ahora veamos el ítem de vacunas. Está en la tercera hoja del formulario. Aquí es importante encerrar en círculo las vacunas que han sido aplicadas al niño. Recuerde consignar todas las vacunas, no solo las más recientes. Esto permitirá analizar si el esquema de vacunación se encuentra completo. Luego de haber consignado la información en este apartado, procedemos a hacer la clasificación de las enfermedades. Para esto también debemos usar un círculo alrededor de la clasificación específica. Ahora vamos a enfocarnos en la determinación del tratamiento. En esta parte se debe describir el tratamiento, medicamentos, dosis, tiempo y cualquier recomendación adicional necesaria guiándonos por el cuadro de procedimientos de IEPI. No olvide diligenciar los signos de alarma, cuándo deberá volver a la consulta de control y cuándo volver a la consulta de niño sano. Las recomendaciones para el desarrollo y las de buen trato. Al final coloque su nombre en letra legible y clara. Recuerde devolver el formulario al docente asignado a la rotación para su archivo y seguimiento. El correcto diligenciamiento de este formulario nos permitirá tanto al grupo de estudiantes y docentes obtener información para posibles trabajos de investigación y determinación de programas alternos de salud.